¿Qué tal, amigos de Art21 TV? Hoy es un jueves de Art21 TV, de lo que nos gusta mucho ver el arte. Hoy estamos desde Colombia Moda transmitiendo vivo en directo también para Cable Mío, Vivo TV, Teleenvigado y Art21 TV. Todos los que estamos ahí conectados en el Oriente Antioqueño, gracias, gracias por hacer parte de este programa magnífico. Hoy les cuento que está el presidente acá también en Colombia. Hay muchas cosas hoy en la ciudad de Medellín porque estamos felices. Colombia Moda cumplió con lo que se había puesto, que era Colombia Moda e Inés Moda, juntar las dos ferias y hacer una feria para todo el mundo. Hay mucha gente internacional, hay mucha gente de República Dominicana, de Puerto Rico, de Bogotá. Una feria con todos los protocolos de bioseguridad. Vanessa, bienvenida a Art21 TV. Claro que sí, bienvenido a todos los televidentes que nos ven desde La Estrella, en Sabaneta, en Envigado, que reportan sintonía también desde Bello. Les cuento que hoy es el último jueves de julio. Feria, sorpresas, se vienen muchísimas cosas y también les voy a soplar feliz cumpleaños a nuestro director Juan de parte de todos los televidentes. Claro que sí, feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Hoy Dilicores nos quiso patrocinar hoy a nuestro programa Art21 TV y a todo el canal. Nos mandó estas muestras deliciosas. Hasta ya las probó. Sí. Me imagino que mucha gente ha probado J. Pinés. Es un producto nuevo que es Five Rose. En la página Five Rose-lo pueden encontrar.
Y Dilicores patrocina este programa que es arte, es mucho arte para nosotros. Así que gracias, Dilicores, por mandarnos estas degustaciones. Seguimos con mucho arte de Vanessa. Claro que sí, seguimos lleno de arte, lleno de artistas, vamos con toda. Ya se viene también Feria de Flores, así que ya estamos mejorando con el tema de protocolos y de bioseguridad. Así que, mejor dicho, hay que seguir apoyando el arte. Qué rico, y toda la gente que está conectada con nosotros allá en Cali, ¿no? En Cali también estamos conectados con Cable Mío, Vivo TV y Arventino TV. Hoy tenemos un artista desde Cali allá, como dicen, Cali Pachanguero, ¿sí o qué, Vanessa? Claro que sí, Cali Pachanguero, rumbero y de fiesta. Sí, Vanessa, ¿a ti qué te gusta de moda? ¿Qué te gustaría que te regalara alguna persona en tu cumpleaños de pronto de la moda? Porque estamos de moda, Medellín se viste de moda, de Colombia Moda. Claro que sí, sabes que me llama mucho la atención todas esas telas que están hoy en día, pues, como digamos, innovando en el tema de la moda, y es algo súper bueno. Entonces yo creo que todo lo que sea ecológico, que apoye también el planeta, es súper importante. Pero Juan, tú eres el que estabas de cumpleaños, ¿qué quisieras tú que te regalaran? Sí, a mí me gustaría lo que decían en las charlas de Colombia Moda, que es muy importante, que vaya acorde con la naturaleza. Y está muy de moda la ropa que se conecte con la naturaleza. Es más, hay muchas empresas como acá en Medellín que están dando patrocinios a las empresas que produzcan prendas con la naturaleza, o sea, que sean reutilizables. Es más, hay una marca que están en la feria, pero pueden llevarle la chaquetica que esté vieja, arrugada, llevada, y ellos se le restauran totalmente y se la personalizan. Creo que estará con nosotros también Arventino TV en estos días, el productor también de esa marca. No, y totalmente, porque creo que todo lo que sea amigable con el medio ambiente nos va a ayudar muchísimo. Y a veces innovar en la moda no es fácil, entonces qué bueno que estemos como llegando a todos esos lugares. Bueno, y gracias también a Dilicores por esta nota patrocinada. Vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos con un artista que vino desde Cali, puro Cali pachanguero, así que no se vayan, ya regresamos. MIC Consultores, asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, estudios detallados de los principales indicadores financieros, declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, presentación de información exógena, certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, dictamen y elaboración de estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, chip para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas, elaboración y revisión de medios magnéticos. MIC Consultores, asociados SAS. WhatsApp 304-388-6298 o 320-557-7086. Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS. O escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020@gmail.com. MIC Consultores Asociados SAS.
Dicen que para desamor solo queda beber y beber. Ahogo mis penas bebiendo por culpa de una mujer. Ahí está la canción desde Cali, como decimos, Vanessa, ¿no? Claro que sí, de Cali para el mundo, ya saben. Vea, este artista llegó esta semana a Cali y él dijo, no me puedo perder al 21 TV, así que acá lo tenemos. A ver, cuéntenos un poquito, ¿ya conocía a Cali o de Cali no, a Medellín? Porque es de Cali. ¿Ya conocía a Medellín o la primera vez que llega a Medellín? Yo vine muy, muy pequeño, pero ahora que lo estoy conociendo así ya con más conciencia, súper chévere. Los paisas son súper amigables, muy chéveres y la verdad es una ciudad muy, muy hermosa. Bueno, súper, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, háblanos un poquito de todo lo que es tu música. Bueno, me presento, yo me llamo Daniel Andrés Ortega, más conocido en el mundo de la música. Pero no yo me llamo. Él se llama así. Yo soy más conocido como Daniel Ortega, fui participante de La Voz Kids en 2019. Por ahora nos seguimos proyectando a seguir trabajando música, seguimos creando muchísimas canciones, haciéndolo con todo el corazón, bueno, para todas las antes personas. Antes de empezar, porque ya es el final. Antes de empezar, cuéntenos cómo fue su niñez. ¿Cómo fue? Porque en Cali unas veces vimos muchas marchas, muchas protestas, sin meternos en política ni nada. Pero ¿cómo fue tu niñez en Cali? Que mucha gente nos está viendo en Cali. Un poquitico viendo la parte bonita artística de Cali. Bueno, la verdad, yo vengo de un pueblo cercano a Cali que se llama El Cerrito Valle. Es un pueblo muy bonito, una niñez muy chévere, muy tranquila y la verdad todo muy bien. Hablando como es. Sí, señora. Pero ¿siempre te gustó la música o desde pequeñito de pronto hacías otra cosa y después llegaste a la música? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música, pero antes yo me desarrollaba el arte del fútbol. Pero yo vi que la verdad no era lo mío y decidí irme mejor por el camino musical. O sea, jugaba fútbol y en la noche cantaba. algo así. Tenía doble vida. O cogía el balón y cantaba con el balón. Bueno, yo jugaba fútbol por las tardes y cuando me bañaba, cantaba. Bacano. Okay. El arte es lo bonito. Pero entonces empezó a meterse en escuelas de música o así. Por arte de magia le llegó la Voz Kids. Yo soy un cantante muy empírico, más que todo mi profesor fue mi papá. Sí estuve inscrito alguna vez en una escuela musical, pero la verdad lo mío casi no es estudiar, lo mío es más empírico, más del corazón y más algo que nace de mí. Bueno, pero cuéntanos también de pronto cómo fue esa experiencia en La Voz Kids, porque de pronto hay muchos niños que dicen, bueno, yo quiero llegar allá, yo quiero estar allá, pero ¿cómo es ese proceso como tal? Bueno, eso es un proceso muy difícil, pero es un sueño muy, muy lindo, conocer pues, a los jurados que son severos artistas y bueno, es una experiencia muy única, muy especial estar compartiendo con todos ellos, estar en el Diamante, parado al frente de muchísimas cámaras y bueno, es una experiencia muy, muy chévere. ¿Hasta los cuántos años es La Voz Kids? ¿Este año hasta los 14 o 15? Hasta los 15. Hasta los 15. Sí señor, la mayoría de las temporadas siempre son hasta los 15 años. Y cuando se presentó, me imagino que había mucha gente desde Cali. ¿Le tocó ir a Cali? O sea, ¿de Cali le tocó ir a Bogotá o cómo fue? Sí, Cali me tocó venir aquí a Bogotá a hacer el casting. La verdad fue algo, yo estaba súper nervioso, pero con la mejor actitud. Y en Cerrito Valle es cierto que le encanta la gente, la música popular. Creo que hay varios artistas de Cerrito Valle que cantan y son, no, hay como dos, no me acuerdo el nombre en este momento, pero son como dos de Cerrito Valle que cantan música popular y son muy famosos. Sí, señor. Bueno, la música popular está en estos momentos muy pegada a nivel nacional y bueno, esperamos nosotros también pegar así de fuerte y vamos con todo. Bueno, pero hay algo que causa curiosidad. ¿Siempre te gustó la música popular? ¿Siempre dijiste, bueno, de pronto esto es lo que me gusta? ¿O no sabías que ibas a cantar música popular? Bueno, la verdad a mí siempre me ha venido gustando la música popular debido a que en mi casa se escucha muchísimo esa música. En mi casa todo era Jason Jiménez, Alzate, Johnny Herrera. Y bueno, eso se fue fomentando en mí y ahora me gusta demasiado la música popular y es lo que vengo trabajando. A ver, ¿cuál es tu artista favorito en la música popular? Mucha gente, no, yo quiero ser como ella, yo sé que usted quiere ser usted. Pero uno siempre tiene un referente como artista, ¿no? Sí, claro, bueno, el artista que yo más admiro es a Jason Jiménez, debido a que él tiene unas composiciones muy lindas, tiene una manera muy madura de componer y tiene unas producciones muy impecables. Súper bueno, ¿y cómo es la trayectoria, digamos, musical? ¿Tú escribes y también de pronto sacas tus propias canciones o
tienes un equipo de trabajo total? Bueno, yo en estos momentos vengo trabajando con una casa disquera que se llama Discos Lax. Ahí hacemos todas las canciones. Las canciones, la mayoría de mis canciones las compongo yo con mi papá e intentamos hacer la mayoría de cosas nosotros. Un productor al cual le agradezco mucho, que se llama En Montilla, que hasta ahora ha venido haciendo un buen trabajo. Y bueno, y seguimos haciendo más, ¿sí? ¿Por qué no la salsa? ¿Por qué no el género urbano? Aunque Cali siempre canta más salsa, ¿cierto? Y hay muchos salseros súper bacanos. ¿Por qué no le gustó la salsa? Si la salsa también es muy chévere, muy bacana. Bueno, la salsa me gusta, pero la verdad no es lo mío. Mi voz ya está más diseñada para la música popular. Pasa lo mismo con el género urbano. El género urbano pega en todo lado, pero lo mío es la popular. A ver, ¿y cuál es la canción que más te gustaría, te gusta hacer un cover cuando te subes a una tarima? Bueno, una de las canciones es El Desmadre de Jason Jiménez, que es una canción que es muy muy chévere y habla de... Vamos a escucharla. Vamos a escuchar un pedacito, sí. Estamos de música. Y dice así: brindemos amigos, siéntese conmigo, que suene la banda, que hoy sobran motivos pa' andar de parranda con trago y mujeres como nos encanta. Brindemos, compadre, aunque ya sea muy tarde. Quiero que amanezca y a todo me vale. Que pa' la tristeza, tequila y cerveza, no creo que me falle. Ahí está. Ahí está, con tequila más y cerveza. Más de uno dijo, ay, se me erizó la piel. Y un Jota Pines. Vea, con dislicores ahí sale. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, menos a lo menor de edad. Así que vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este gran artista que viene de Cali hoy a nuestro set de Art 21 TV. Sé que tenía razón cuando dijiste que se iba a cambiar, cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar. Sé que tenía razón cuando dijiste que se iba a cambiar, cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar. MIC Consultores, asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, estudios detallados de los principales indicadores financieros, declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, presentación de información exógena, certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, dictamen y elaboración de estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, CHIP para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas, elaboración y revisión de medios magnéticos. MIC Consultores, asociados SAS. WhatsApp 304-388-6298 o 320-557-7086. Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS. O escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020@gmail.com. MIC Consultores Asociados SAS.
Bueno, y seguimos hablando un poco más de este artista. Para los que dicen allá en casa, ¿cuántos años le ponen? A ver, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 14 años. Sí, está, 14 años, no. Qué bacano, hermano. ¿Y cómo es ese aporte de su familia, su papá? ¿Cómo es eso cuando va a un concierto, cuando se enfrentó a la Voz Kids? ¿Qué decían sus papás? No, pero es que usted, bueno, es capaz, o lo apoyaron. Decían, no, usted no canta. No, ellos... No vaya por allá. Ellos muy contentos. Más que todo el nervioso era yo, que yo decía, no, yo sentía miedo de intentar entrar al programa, pero me arriesgué. A ver, para que la gente se ubique un poquito, ¿cuánto queda de Cali a Cerritos? Bueno, queda a 40 minutos, están muy pegaditos. Muy chévere, el pueblito es muy tranquilo. Bueno, pues seguimos, mi papá, mi mamá y toda mi familia me apoyan muchísimo. Yo les agradezco mucho a ellos por el apoyo que me han brindado y nada. Bueno, súper. Cuéntanos también un poco cómo de pronto es eso de estar en el colegio, participar de pronto en estos eventos que también se llevan gran parte de tiempo. Entonces, ¿cómo hiciste? Bueno, para mí fue muy difícil, pero todo tiene su sacrificio. A mí me toca estudiar y estar pendiente de mi música al mismo tiempo, pero como dije, todo tiene un sacrificio y hay que hacerlo. Hay muchos influencers y gente que dice, no, hay que estudiar y trabajar. Hay gente que dice, no, yo solamente con lo que hago no necesito estudiar. Tú eres, con 14 años que tienes, tú eres de los que dicen, debo estudiar y debo prepararme, pero también debo hacer mi arte. O sea, sí, señor, ¿cuál es tu pensamiento? O sea, mi pensamiento es que sí, debo estudiar, debo tener mis conocimientos y también debo sacar adelante mi arte. Eso es muy importante. Bueno, qué bueno que también toda tu familia te apoye, que tu papá sea tu manager. ¿Cómo es esa relación de pronto manager-padre-hijo? Sí, porque no es fácil, mana. No, pero usted no puede entrar ahí, no sí. sé. Es muy, muy chévere. Nosotros compartimos muchas experiencias chéveres cuando nos llevan a tal lado a cantar, cuando viajamos. Mi papá es una persona que es muy farandulera. Sí. Le gusta farandulearse todo, pero es muy chévere estar compartiendo con él en todo lado. Recocheamos, cuando nos llevan así a lugares y vamos a estar en el día desocupados, conocemos lo que más se puede, nos llevamos lo mejor del lugar que visitamos. Por ejemplo, nosotros nos intentamos llevar lo más bonito de Medellín aquí en el corazón. ¿Le han llegado a pedir algún día un autógrafo? No sé, dice, ¡ey, un autógrafo! ¿Qué? No, que lo reconozcan en la calle y cuando digan, salió la Voz Kids, era el que estaba allá. Sí, cuando recién llegué de la Voz Kids, eso era una locura total. Me tocaba ya tomar algunas medidas de precaución. ¿En el pueblo? Ya, sí, en el pueblo y en todo lado donde fuera, ya me reconocían mucho, me pedían autógrafos, me pedían fotos. Pero es algo muy chévere y que le llena a uno de mucha alegría. O sea, que en el pueblo me imagino que te ven admirar mucho. Ah, llegó el de la Voz Kid, me imagino, en el sí, pueblo. Sí, me admiran mucho, me dicen que yo soy el orgullo cerriteño y la verdad es muy, muy chévere que lo tengan en ese concepto a uno. Claro, y de pronto cuando vas allá no te dicen como, ay, bueno, llegaste, que cante, o de pronto te dicen así como que, bueno, tienes que venir pero a cantar. Sí, claro, más que todo dicen, ah, llegó el cantante, ah, vamos a cantar. Y bueno, y para más que todo, el cantante. ¿Y cómo vamos a cantar? Estamos en Arventino, sí. Y vamos a cantar. Vamos con otro cover, ¿no? De ese artista que te gusta tanto. Bueno, de Jesse Jiménez, vamos con esto que dice. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Bueno, ahí lo tienen, ahorita lo vamos a escuchar también cantando música propia, música de él. Vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. MIC Consultores, asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en teneduría de libros, contables,
solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, estudios detallados de los principales indicadores financieros, declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, presentación de información exógena, certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, dictamen y elaboración de estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, chip para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas, elaboración y revisión de medios magnéticos. MIC Consultores, Asociados SAS. WhatsApp 304-388-6298 o 320-557-7086. Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS. O escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020@gmail.com. MIC Consultores Asociados SAS. Ahí está, y seguimos conectados aquí, saludando a toda la gente también que está allá en Colombia Moda, que está ahí conectado con su celularcito, y se ve, qué chévere, están en vivo allá en Argentino TV. Saludamos a toda la gente ahí del pabellón azul, del pabellón amarillo. Hoy ya está prácticamente finalizando la feria, hoy vino el presidente, van a dar muy buenos datos de la feria, porque estuvo muy, muy, muy buena. Fueron, el primer día vieron 3.000 personas, el segundo día vieron como 8.000, y siempre estuvo muy concurrida, gracias a Dios. Así que sigan conectados porque seguimos con este artistazo. Grande, grande, porque va a ser muy grande. Así que sigamos ahí contándonos, gracias, un poquito de historias, Vanessa. Creo que la gente quiere conocer aquí en Colombia y en Cali lo bonito de Cali. No solo es, sino que también Cali es Cali. ¿Cómo es que dice? Lo demás es loma, ¿no? Cali es Cali, lo demás es loma. ¿Por qué será eso? ¿Por qué Cali es Cali y lo demás es loma? Porque pues Cali es la sucursal de la salsa, allá la gente es muy alegre, muy chévere, y bueno, vos sabes, ¿no? La no puede faltar. ¿Algún día, de pronto le gustaría cantar popular y salsa, o siempre vas por su salsa? Sí, claro, yo soy una persona muy abierta, puede decir, puede ser un popular urbano, un popular con salsa, un popular con lo que sea, se puede mezclar lo que sea. Bueno, y ahora hablando como digamos ya de artista, ¿a dónde quieres llegar? De pronto, ¿qué proyectos tienes ahorita así en mente? ¿Hacia dónde vas? Bueno, yo como artista quiero llegar a ser de talla ya internacional, cantar en las tarimas grandes. Y bueno, les cuento para todas las personas, ya que me preguntas sobre los proyectos. Hoy acaba de salir el video lyric de mi nueva canción que se llama El Secreto. Para todas las personas que nos están viendo, pueden buscarla en YouTube. Está totalmente recién hecha y con muchísimo cariño para todos ustedes. A ver, yo me he leído el libro El Secreto. Espero que te lo leas, si no te lo has leído, ¿sí o qué? Sí, el señor, secreto. Por ahí lo escuché que... Y sí quisiera saber qué significa El Secreto. O sea, si tú la escribiste, te la escribieron, se la prestaron, se la arreglaron, la compró. ¿Qué pasó con esta letra? Bueno, esta canción la compuse con mi papá. Esta canción es muy, muy especial porque, bueno, debido a que yo estoy tomando ya un camino más maduro en la música, me intenté empapar un poquito más de lo que es la producción musical. Esta canción es muy importante para mí porque yo fui el que le hice los arreglos a la música. Lo mandé a grabar profesionalmente, pero fui más que todo el que le hizo todo a la canción yo. Bueno, esta canción trata de un secreto entre dos personas que nadie se puede enterar. ¿Y cuál es el secreto? Es un secreto entre dos personas que no, eso es lo bueno, es un secreto. Si quieren enterarse del secreto, pueden ir a mis redes sociales y escuchar la canción. O de pronto, un pedacito. Otra pregunta también muy buena, muy bacana.
¿Tú ya tienes redes sociales? Me imagino que sí. Sí, claro. Los invito para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, como Daniel Ortega Music, pero en vamos, Facebook. La pregunta está muy bacana, las redes sociales. Pero, ¿cuánto hace que tienes abiertas las redes sociales? Porque mucha gente dice, no, hasta es los 13, hasta los 12 años. Hasta los 18. Bueno, no, ya hay una actualización que es de para mayores de 13 años. Yo la tengo hace tiempo, es una fecha falsa, para poder hacer pues mi Instagram, mi Facebook y el YouTube también. Y ya lo venimos manejando, ya somos una familia de 13.000 seguidores, ya grandecita. A ver, tú con 14 años, ¿cuál es el mensaje que le llega a todos estos jóvenes que nos ven? Porque hay mucha gente que dice de 12, 13, 14, 15 años, no, es que en este país no se puede hacer esto, es que en este país solamente salgo a hacer marchas. Mucha gente salió a hacer marchas, a tumbar semáforos, a acabar con todo lo que había. ¿Cuál es ese mensaje de pronto tú con 14 años, que es un mundo diferente, a toda esa gente que nos ve ahí detrás de esas cámaras? Sí, señor. Bueno, en Cali la situación fue muy difícil, como muchas personas pudieron ver, que se dañaron semáforos, estaciones de los buses allá. Bueno, yo a todas esas personas, siempre todo en la vida es muy, muy difícil. O sea, yo he vivido cosas, me ha parecido que la música es difícil, que el fútbol es difícil. Bueno, la mayoría de carreras todas son muy difíciles. Yo invito a todas las personas a que nunca se rinden, que las cosas llegan. Así sea, así se esquive, siempre llegan. Es más, de una canción del secreto debería salir una canción, lo difícil. Sería bonito, pues. Lo difícil del secreto. Lo difícil del secreto. Bueno, Juan, pero escuchemos un pedacito de esa canción, porque un pedazote, estamos aquí de estreno. Hoy estamos aquí estrenando esta canción. Bueno, que pero dice, antes, ¿por dónde vamos a estar pendientes todos los televidentes? ¿Por la plataforma de YouTube para estar pendientes? Bueno, por la plataforma de YouTube la pueden encontrar como El Secreto de Daniel Ortega, ya saben, para que estén muy pendientes. Y bueno, voy a cantar un pedacito de esta canción que dice... Que yo te guardo el secreto de lo que pase esta noche, pues hace tiempo que esperaba que llegara este momento. Ay, amor, yo acepté tus condiciones sin importar las consecuencias de vivir el momento sin que nadie se dé cuenta. Ay, amor, y el corito que dice... Esta noche tú serás mía, y que pase lo que tenga que pasar, disfrutemos el momento, pues no sabemos si nos volvamos a encontrar. Ahí está, qué chévere, qué no bonita palabra, si ¿no? Nos volvamos a encontrar, pero esperamos a Canal 21 TV tenerte más adelante y nos cuentes cómo ha sido todo. Sí, es como el último minuto, sí. Disfrútelo todos los días como si fuera el último minuto, qué chévere. Buena letra. Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, esta letra nos inspiramos en intentar hacer algo pegajoso, algo que se le quede en la mente a las personas que lo escuchen. Y bueno, hasta ahora las personas que la han escuchado nos han dicho que está muy buena, que muy chévere. Entonces vamos a ver cuál será la reacción del público. Bueno, ya saben, todos pendientes ahí en la plataforma de YouTube. Ahora sí, dinos las redes sociales para que todos estén ahí súper, súper atentos. Bueno, recuerden que me pueden seguir en Instagram como Daniel Ortega Music, en Facebook como Daniel Ortega y en YouTube como Daniel Ortega Oficial. Ahí ya les acabamos de dejar El Secreto para que la escuchen y me digan qué tal. Vamos a saludar a toda la gente que está conectado también ahí, que nos escriben también en las redes sociales. Gracias por estar ahí en la costa, como decimos ahí, en Barranquilla, en Nueva York, en Miami. Ya gracias a Dios están llegando las vacunas, se están vacunando. Y el que quiera venir a la Feria de las Flores, miren, toca estar vacunado para poder entrar a los lugares públicos. Lastimosamente, al que no le guste, pero lastimosamente hay que vacunarnos. Así que sigamos ahí protegiéndonos, cuidándonos. Hemos tratado de manejar todos los protocolos de bioseguridad y ahí vamos poco a poco. ¿Cómo fue para usted de pronto cuando llegó la pandemia? ¿Cómo fue allá en Cerritos Valle? La gente encerró, salía... Bueno, fue muy difícil debido a que los eventos todos empezó a caer. Estuvimos muchísimo tiempo quietos, hasta que bueno, ahora encontraron la vacuna y ya podemos seguir cantando, presentándonos en lugares públicos y seguimos mejorando, sí señor. Seguimos esperando a que esto mejore y bueno, recuerden todas las personas vacunarse. Yo ya me hice vacunar. ¿Ya se vacunó? Sí, señor, totalmente sanito. En Cali están vacunando a todo el mundo, aquí apenas vamos como en el 30. A mí no me dejaron vacunar.
que esperara, todavía no. Bueno, te ibas a vacunar y te dijeron que no. Me dijeron, espera, hay que darle prioridad. Vanessa está 20-30. Qué bacano la gente que se vacune, pues hay que creer de todas maneras en la vacuna y en la medicina. Y si hay una vacuna, pues hay que cuidarnos, ¿sí o qué? Claro que sí. Se está acabando este programa, hombre, qué pecado, qué pesado. Vámonos con más música. Sí, vamos, más música porque se nos está acabando. Entonces, lo último sí que era la última cancioncita para que se dé su minuto sí, aquí. Claro, alguna canción que les guste a ustedes dos que deseen que cante, aquí voy a estar para complacerlos. Vamos con otra de Jason Jiménez. Otra de Jason Jiménez. La que lo hizo famoso, ¿sabe cuál fue? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? Exacto. Uy, vea, Dislicore nos está patrocinando, pero prohibidos para menores de edad. Bueno, esta canción dice... ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé. Estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien. ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer le prometí que iba corriendo, pero no pude llegar y me emborraché. Ahí está. Mucho talento. Gracias por estar aquí en Art 21 TV. Nos gusta apoyar el arte y más la gente tan joven de La Voz Kid, que es una plataforma que apoya. Y nosotros nos gusta apoyar también el arte desde hace 8 años. De eso hace parte de Art 21 TV. Ese es el templo de la música, el templo del arte. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en este hermoso programa, en los ojos de toda Colombia, todo el mundo. Muchísimas gracias a mi equipo de producción, al equipo de producción que está aquí presente, a ti, Vanessa, por permitirme estar aquí acompañándolos y de verdad muy agradecido. Última pregunta, bueno, Vanessa. No, un mensaje que de pronto le quieras mandar a esos niños o a esos jóvenes que nos ven allá y nos dicen de pronto, no creo en esto, no quiero hacerlo. De pronto que tú les des ese ánimo a todas esas personas que nos ven allá. Bueno, a todos los niños que nos están viendo, a todas las personas que tienen un sueño, luchen por sus sueños. Yo sé que la vida es muy, muy difícil, pero hay que trabajar por aquello que queremos, hay que luchar, hay que hacer sacrificios. Así que los invito para que nunca, nunca se rinden. Y recuerden que si se cierra una puerta, se abre otra más grande. Ahí está, si van a tener redes sociales y es menor de edad, traten de manejar muy bien. Mire cómo la sabe manejar este pelado. Danos las redes sociales para que la gente te siga, bueno, te llame, te escriba, porque hay mucho talento por explorar. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como Daniel Ortega Music, en Facebook como Daniel Ortega y en YouTube como Daniel Ortega Oficial. Ahí están todos mis números de contacto para cualquier cosa que necesiten, aquí estaremos. Y gracias por estar a nosotros aquí en Art 21 TV. Esta es una tarde de mucho arte desde Cali. Gracias por estar con nosotros. Vamos a despedirnos con la canción que estamos lanzando, que es El Secreto. Esta noche tú serás mía y que pase lo que tenga que pasar. Disfrutemos el momento, pues no sabemos si nos volvamos a encontrar. Y que pase lo que tenga que pasar, mi amor, Daniel Ortega. Ahí está, no sabemos si volvamos a encontrar dentro de 8 días aquí en Argentino TV, pero para ustedes siempre estaremos acá haciendo el arte, Vanessa. Nos despedimos, claro, ¿no? Que sí, chao. Ya saben que pase lo que tenga que pasar. Nos vamos aquí de Argentino TV, regresamos dentro de 8 días. Ya saben, conectados en nuestras redes sociales, Argentino TV Facebook, Argentino TV Instagram, Argentino TV Twitter, y aquí conectados en Cable Mío Vivo TV, Argentino TV y Telemigao. Chao, chao. We'll be right back.